Hermanos, hermanas, me da muchísimo gusto, como siempre, poder estar ahí donde tú estás, que me haces el favor de abrir las puertas de tu casa, de tu oficina, de tu trabajo, tal vez ahí en el hospital, tal vez en una situación un poco adversa, pero me estás abriendo las puertas y con ello también a conocer más y mejor a tu Madre Santísima de Guadalupe, que está contigo, no está solo, no están solos. La Virgen de Guadalupe está con ustedes. Que Dios los bendiga mucho y vamos a ver lo que sigue de este programa, que me parece muy importante cada cosa que dice la Virgen de Guadalupe y Juan Diego en este momento en el cual, por decirlo así, están debatiendo lo que significa la muerte, la vida, por lo tanto. Es tan importante lo que se está diciendo en este momento. Recuerden cómo Juan Diego está llegando al Cerro del Tepeyac. Se acuerda que tenía que haber estado un día antes para llevarle la señal al obispo. Se le olvidó porque todo el lunes estuvo buscando un médico, un doctor para su tío. Él tiene que correr rápido, muy de madrugada, desde Tulpetlac hasta Tlatelolco por un sacerdote para preparar a su tío. Está en este momento llegando al Tepeyac, se acuerda de esto y le da la vuelta al cerro. Ahí nos quedamos y sigamos, sigamos porque ahorita vienen cosas bien interesantes. Aquí nos quedamos, dice, piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Y te voy a poner aquí una gráfica que me parece muy buena porque verás cómo estaba antes. Obviamente, estamos hablando de años muy adelante. Aquí ya está el cementerio del Tepeyac. Todo esto es el cementerio del Tepeyac por la parte de atrás. Se alcanza a ver aquí y aquí hasta arriba la capilla del Cerrito, y por acá, de este lado está, lo identificas, es el Pocito. Algunas de las torres de la Basílica se alcanzan a ver aquí. Aquí están las dos torres estas, que dan al Poniente. Este es el Poniente. Juan Diego venía por aquí, porque por aquí, por donde están más o menos los árboles, arrancaba esta calle, de actualmente se le llama de los misterios, porque ahí están los misterios del Rosario. Era la única calzada dique entre las aguas del lago de Texcoco para llegar al norte de la Ciudad de México, que está hasta el fondo, casi 2 leguas de distancia era la medida que se tomaba. Cuando él le da la vuelta al cerro, esto nos ayuda porque si se fijan, hagan de cuenta que nosotros estamos en el cerro de atrás, de los gachupines, y toda esta gente hace cuenta que está bajando precisamente de donde estamos, de los gachupines. Vean, aquí están grandes las personas, se ven más grandes, y aquí se ven pequeñitas, ve, pequeñita la distancia, ¿no? Pero logras ver cómo esta es una especie de costilla, vamos a llamarles un columpio, que pega el Cerro de los Gachupines, donde estamos nosotros ubicados en este momento, y el Tepeyac está aquí enfrente. Y entonces él tenía que rodear el Tepeyac subiendo por en medio, atravesando. Por lo tanto, tenía que subir así y bajar. Ahorita esto parece, ¿qué te diré? Un abismo, ¿verdad? Esta cosa de aquí. Pero es porque le fueron quitando la cantera. De hecho, la calzada que viene aquí, que se va a hacer aquí, entre los dos cerros, si están viendo aquí están viendo el mouse, el ratón, aquí está, lo estoy señalando, actualmente se le llama calzada de la cantera. Así se llama la avenida, la cantera. Porque precisamente toda esta cantera se le fue quitando, todo esto. Y en vez de que era un columpio, resultó ya una calle. Y entonces muy identificable el Cerro del Tepeyac, muy aisladito, digamos, y el cerro de atrás, ahorita sí. Pero en ese momento estaba pegado como en un columpio y es lo que tiene que hacer Juan Diego, que lo dice perfectamente en Licalmopoua, y pasar por el otro lado. No había este abismo, obviamente, podía uno bajar, dar la vuelta y exactamente donde está el Pocito, es ahí donde pasa todo esto que la Virgen de Guadalupe, aquella que por todos lados está mirando, bajó
y lo atajó, como veremos en su momento. Es más o menos ubicado enfrente del Pocito. Por aquí así atajó la Virgen a Juan Diego. Creo que con esta fotografía más o menos será al inicio del siglo XX, más o menos 1904, 1910, más o menos, ¿no? Pero esta fotografía nos ayuda para ver cómo está la orografía del Cerro del Tepeyac y entonces veamos cómo corresponde tal cual a lo que nos dice el Nicamopogo. Aquí está lo que dice la Santísima Virgen de Guadalupe. Fíjense ustedes. Dice, la vio como vino a bajar ella de la cumbre del cerrito. Desde allí lo había estado mirando, claro, de donde antes la vio. Estaba arriba y bajó. Les recuerdo que la Virgen de Guadalupe es una mujer embarazada, por lo tanto, quien bajó es Jesús a través de ella. Quien lo atajó es Jesús a través de ella. Esto es algo que debemos estar siempre pensando, de que la actuación de la Virgen de Guadalupe no es sola, sino que viene Jesucristo a través de ella. Yo diría así, la actuación es de Jesús gracias a la Virgen de Guadalupe. Ir a Jesús gracias a la Virgen de Guadalupe. Así que le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos. Me encanta esa palabra. Y como te digo, ubicado, estamos enfrente de lo que actualmente es el Pocito. Y dice, le dijo, hijo mío, el más pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? La Virgen de Guadalupe siempre que nos está esperando, sí. Pero cuando el indígena, cuando su hijo ya no sigue derecho, sino que tuerce su camino, por lo tanto tuerce su vida, ella no se resigna, no está esperando a ver a qué horas te matas, sino que baja y te ataja. Ese signo es de amor, ese signo es de que me preocupas, ese signo es que estoy contigo, ese signo que a pesar de que tú me evites, yo te amo. Yo cuido de ti, yo te protejo, yo te acompaño y conmigo Jesús. Y es tan fuerte esto de que la Virgen no nos deja torcer nuestra vida y se queda mirando cómo nos destruimos. La Virgen de Guadalupe baja y nos ataja. Y siempre está preguntando. No hay acusación, no hay ¿por qué me estás haciendo esto? Es exactamente Jesús cuando se aparece después de la resurrección a sus apóstoles. Jamás les echa en cara por qué se largaron, por qué se fueron, por qué me dejaron solo. Sino lo primero que dice es no tengas miedo. Eso dice Jesús a sus apóstoles cuando él se les aparece en la resurrección. Aquí la Virgen Santísima de Guadalupe le dice ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Jamás le dice, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué, si habíamos quedado, no viniste? No hay nada de eso. Y luego dice algo bien importante aquí, y él tal vez un poco se apenó, quizás se avergonzó, claro. O tal vez de ello se asustó, se espantó, ante ella se postró, la saludó y le dice de una manera totalmente indígena, a lo indígena, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, mi socoyotita, niña mía, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Es una manera tan tierna, pero lo último que estaba esperando la Virgen es como que le preguntara cómo amaneció su cuerpecito, la verdad, pero es una manera de cortesía indígena. Volvemos a la cortesía indígena que habla de esta manera. Te lo digo así, de cortesía indígena, porque si alguien piensa que todo esto es una historia que inventaron los españoles, por el amor de Dios, ni siquiera en el saludo, jamás se les ocurriría a un español, y menos del siglo XVI, decirle a la Madre de Dios cómo amaneció su cuerpecito, por favor. Bueno, y fíjate cómo sigue. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón, o sea, tu persona.
Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave. Un servidor tuyo, tío mío. Con esto está aclarando Juan Diego que es católico, que saben con quién está hablando, que no es ninguna idolatría la que está medio ahí en la mente de los indígenas, nada de eso, sabe con quién está hablando. Una gran enfermedad se le ha sentado, seguro que pronto va a morir de ella. Está diciendo mi autoridad, mi sabiduría, mi raíz, mi cultura, todo mi pueblo se está muriendo. Y ahora iré deprisa a tu venerable casa de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, a uno de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado. Vean, por favor, vean. Voy a deprisa a tu venerable casa de México. Volvemos a confirmar, no la está confundiendo con ninguna idolatría. Sabe a dónde va, sabe quién es ella. A tu venerable casa de México, a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor. Así que ya no solamente somos imágenes del Señor, como dijo en un principio, sino además amados de nuestro Señor, a uno de nuestros, así que son nuestros sacerdotes. No está confundiendo a otro sacerdote indígena, ni mucho menos. Y otra vez nos confirma, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Jamás dice ungirlo, darle la unción de los enfermos. Jamás dice eso. Estamos en una historia verdadera de lo que está pasando en una perfecta enculturación. Permítanme, por favor, quedarme con esto. La Virgen de Guadalupe, la mujer de esperanza, la mujer madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, la mujer eucarística, no nos abandona, no nos deja. Como toda madre, si su hijo está torciendo el camino, ella va y lo ataja y con tanto cariño, con tanta misericordia, le está entregando en ese momento a Jesús que lleva en su inmaculado vientre, lo está entregando tal cual. A eso viene. Y ella quiere esa casita sagrada en el llano del Tepeyac, exactamente donde atajó los pasos a Juan Diego. Ahí quiere esa casita sagrada. En otras palabras, ella ya está, digamos así, ambientando, dando toda su misericordia, su amor, su escucha, su consuelo, la rectitud que le va a regresar a Juan Diego, se está manifestando en ese momento, en ese lugar que ella quiere para su casita sagrada. No arriba, no en medio, en el llano. Ahí donde atajó los pasos a su hijo, que estaba torciendo y la estaba torciendo su camino y la estaba evitando. Que María Santísima de Guadalupe ataje nuestros pasos siempre. Que no nos deje torcer nuestra vida. Que no nos deje que ella venga con Jesús, el verdaderísimo Dios por quien se vive nuestra salud, y que ella nos tome, nos agarre, nos ataje, para no destruirnos. Que la Virgen Santísima de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. ¿Qué va a pasar en este momento? No te puedes quedar así. Tienes que seguir viendo estos pequeños videos que lo hago. Los hacemos con tanto cariño, con tanto amor para con ustedes. Que Dios los bendiga mucho.